Hospital de Cruces he presentado un trabajo que hemos hecho conjuntamente con el Hospital Clínic de Barcelona, comparando nuestra serie del Hospital de Cruces en Vizcaya con la serie del Hospital de Clínic de uveitis con tratamiento sistémico referente al uso de los glucocorticoides. En el Hospital Clínic utilizan una estrategia más clásica de corticoides orales a dosis altas y menos inmunosupresión solamente cuando el corticoide falla. En el Hospital de Cruces desde hace ya muchos años utilizamos una estrategia un poquito diferente, utilizando más corticoides intravenosos, dosis bajas medias, en la media sale de 20 miligramos día, de dosis máxima, y con inmunosupresión desde el principio. Y hemos visto que realmente utilizando estrategias bastante diferentes, los resultados visuales, funcionales son muy similares, no son ni mejores ni peores, pero en cuanto a efectos adversos, claramente hemos visto que dosis por encima de una raya que está claramente establecida en 7.5 miligramos de dosis media a lo largo del año, por encima de esa dosis los efectos adversos son mucho, mucho más importantes. Y un poco la conclusión del estudio sería que se puede conseguir el mismo efecto beneficioso utilizando una estrategia un poquito diferente con dosis más bajas de corticoides orales.